buenas, voy a grabar ya porque quería grabar más adelante, pero implica que se hace más de noche y se ve peor la cámara. Así que nada, salidita. Ya he grabado un vídeo como siempre, que aprovecho para hacer algún tip, algún consejillo para el canal de Mundo Trail. Y suscribiros, que vamos atrasados, que solo llevamos, solo tenemos 561 suscriptores. Nah, es broma, es normal. El canal tiene un mes y no sé si tiene 5 días. Un mes, 5 días, muy poco. Algo así. 563 o algo así, me parece que marcaba. ¿Qué podemos pedir? Súper contento, de verdad. Muchas gracias. Porque es una proeza realmente. Y acordaros de que los directos van a Mundo Trail siempre. Ahora ya. Vale, bueno. Al tema. Hoy empezamos con la preparación ya. La pro. No es la pro. Pero sí que hemos hecho como una semana de vacaciones. Esta semana pasada. Estamos a 6 de agosto. 6 de agosto de 2018. Y la próxima carrera la tenemos el 9, si no me equivoco, de septiembre. Ahora me puedo liar. Creo que es el 9. ¿Vale? Es una maratón de montaña tipo sky running, se llama Entrevals, maratón del Pirineo, vale, y son eso, 42, 3450 positivos, bastante inclinada, bastante técnica. De ahí contemos que correr, se van a poder correr de esos 42, si se corren 30 ya da gracias que podamos correr 30. O sea que los entrenos para este tipo de carrera son entrenar bajadas técnicas. Habrá que irse algún día a los Pirineos a entrenar en el mismo lugar, en la zona Puigmal y todo eso, que hay que subirlo, 2913 metros. Y bueno, es eso. Esta carrera se entrena con tiradas hasta maratón máximo, porque de hecho la carrera es maratón, pero sobre todo. Sobre todo desnivel, andar, hay que entrenar mucho el andar, porque es lo que vamos a hacer mucho en la carrera, mucho andar cuesta arriba. Entrenar, pues eso, si podemos ir a Pirineo, pues para entrenar a más de 2000 metros de altura, para hacer algo de glóbulos rojos extras. Y bueno, esas carreras penalizan porque cuando tú subes a más de 2000 y algo, se nota que, sobre todo si empieza desde abajo, la carrera empieza a unos 1200 o algo así, creo que empezaremos de altura, desde ahí hasta los 3000 por ahí. Y bueno, cuando se empiezan, vas ascendiendo, notas mucho la fisia, porque te falta oxígeno por la altura. Entonces luego, cuando se lleva ya un ratito subiendo o llaneando más bien por las crestas, haciendo cresteo más que cuando estás subiendo, te vuelves a estabilizar un poquito, ya se recupera un poco de aliento, pero ese proceso es una hora aproximadamente. O sea que hay una hora perdida en que vamos a ir jodidos, bastante jodidos, porque vamos a tener todo el desnivel más los 3000 metros de altura que nos van a penalizar, bastante al principio. Bueno, pues estas carreras se entrenan eso, mucha subida andando, tiradas hasta maratón máximo, incluso un poco menos, porque porque contemos que claro, si la carrera es de 42 pero vamos a correr 30, vamos a andar el resto, pues nunca es que corramos 42 bien corrido. Con que hagamos, por ejemplo, 42, pero con desniveles, para que tengamos una parte andando esos entrenos. Y ya está. Hola. Vaya a salir en YouTube.
vais a salir en YouTube, canal RT3. ¿Eh? RT3 Trail Runner, pues ahí saldréis, si queréis, si no, borro, ¿eh? ¿Vale? Lo publicaré en un día o dos. Venga, hasta luego. Por un lado. Claro, digo, bueno, no sé, pero bueno, también la gente yo creo que le gusta, ¿sabéis? Bueno, pues vamos a seguir, ¿no?, con el tema. Bueno, eso, lo que es para esta carrera específicamente sería un poquito eso. Tengo bastante de nivel, distancia hasta maratón máximo, no cargamos más. Y ya está. Bastante de nivel, bajadas técnicas. Vamos a tener mucha piedra, habrá que irse al Monsena, a la zona del Turó de Moró, que es una zona bastante técnica, bastante. No tanto como lo que nos vamos a encontrar allí en, no me acuerdo si tocamos Finestrelles. Si vamos a esa zona, buah, ahí vamos a cagarnos en lo que es la piedra que hay arriba. Pero bueno, lo que toca. Bueno, pues eso, hoy empezamos un poquito ya a entrar un poco en serio. Hemos descansado una semanita. Semana pasada solo hemos hecho un poco de rodillo. No me acuerdo si he hecho bici de montaña. Parece que solo he hecho rodillo. Y pesas. Y una salida de 18K para no dejar una semana, 7 días enteros sin correr. Hemos hecho 18K para mantener un mínimo, porque si no, si estuviéramos toda la semana sin correr, esta semana no podemos hacer todos los kilómetros que queremos, porque estaríamos con el cuerpo delicado, nos podríamos lesionar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer más o menos un mínimo. La última dos semanas está haciendo 102, 103, 104 kilómetros semanales, porque era un poquito como entrar a mantenimiento. No me ha coincidido muy bien los días también de entreno. Entonces, bueno, me he conformado con eso. Pero ahora sí que ya, ahora hay que ponerse serios. Tenemos estas dos carreras y la Montserrat Pares también en octubre, que es de las rápidas, 62K, y esto hay que entrenarlo. Si no entrena, no sale. Así que hoy, como ya digo que llevo toda la semana que no he entrenado, son un día 18K con poquitos 350 positivos, me parece, o algo así, pues no cal que hoy le metamos caña. Haremos 22, 23, 24, algo así, creo yo, pero a un ritmo más o menos medio accesible. Ya he perdido tiempo grabando el otro vídeo y en este un poco también, así que así ya también nos sale unos ritmos un poco más bajos, menos cargantes, más suaves, para poco a poco ya ir montando las sesiones de los 10 consecutivos, ¿no?, que nos tocan ahora ya esta semana. Ya está. ¿Cuánto? Pues mira, de nivel tenemos que sacar mínimo 3.500, máximo 4.000 positivos. No creo que consigamos sacar más esta semana. Si nos fuéramos al Monsen, sí, porque allí los positivos salen como churros, pero por aquí salen pocos. Pero yo creo que esta semana todavía no, mira, Monsen, porque ya digo, es como la de, como la primera después de una semana medio parado. Sería un poquito excesivo meterle tanta carga. Nos tocaría el domingo y a lo mejor ya llevaríamos 90-100, le meteríamos 37, que es lo mínimo que sale en el Monsen, en depende de qué zona acaba de entrenar, 37, cerca de 2.000 positivos, y ya sería abusar con peligro de lesión. Así que probablemente esta semana la dejaremos como un entre medias. Haremos unos 110 kilómetros, algo así, calculo yo. Y luego la semana que viene ya nos pondremos un poco más en serio y sacaremos unos 127. Poco, el objetivo es 127 por ahí. Pero esto ya digo que es difícil calcularlo, porque a veces tú quieres hacerlo y las situaciones personales pues no te lo permiten. Salen viajes, salen cosas ahora en vacaciones y no se puede. No hay más. Bueno, pues no voy a enrollar más con este vídeo. Luego salen muy largos. Vamos simplemente a seguir.
preparamos vídeo, luego os pongo como siempre al final del vídeo los créditos para que salga un poquito lo que he hecho y ya está. Hola, ¿qué tal? Hoy no me paro, voy grabando un vídeo para que no salga usted. Pues grabo para YouTube y luego lo ve todo Dios, ¿eh? Todo el mundo. Vale. Bueno, pues queda muy bien. Venga. Que vaya bien. Hasta luego. Ahora estará unos días. Hasta unos días, vale. De vacaciones un poco. Bueno, bueno. Que vaya muy bien. Venga, adeu. Bueno. Pues ya está. Sé yo que me lo encuentro muchas veces. Yo decía que me lo encuentro a veces con el perro. Ya. Siempre nos paramos a charlar un poco, pero digo, va. No tenía tampoco mucho tiempo. Iba grabando y no quería que saliera. Por respeto, ¿no? Ya está, espero. Sí, parece encendiéndose la luz. Vamos grabando, vamos grabando. Bueno, se me está despertando el estómago. Tengo una ganas de ir al baño. Que no veas. El correr mueve, mueve. Corriendo no hay estreñimiento, eso ya lo aseguro. No existe estreñimiento. Bueno, ya está, lo dejamos aquí. Empezaremos entrenando. Primer objetivo el 9 de septiembre por ahí. Segundo el 6 de octubre. En principio esas dos carreras. Vamos a darle cañita. Se va a basar en 2 días correr o 3. Uno de bici. 2 días correr o 3. Uno de bici. Más o menos la idea es esa. Alternando sesiones fuertes con sesiones más flojas. Para machacar. Y kilometraje entre... Hoy los lunes, pues siempre un poco más flojo, 23, 24, 22, y luego el otro día unos 25, 26, hasta un tope 30 más o menos, en alguna sesión, y no mucho en nivel, 700, 800 de máximo, en las tiradas de unos 30 kilómetros, y luego lo alternaremos con, si por ejemplo ahora, que estoy entrenando, tardes correr, haré como he hecho hoy, 4 de la mañana lo he hecho. ¿Cómo he podido combinármelo? Haremos rodillo y pesas, ¿vale? Rodillo y pesas en otro horario un poco separado de la hora de correr, que es lo que os decía en el último vídeo de cómo meter más sesiones. Entonces yo ahora corro, llego a casa, me ducho, ceno normal. Cuando pase un poquito me hago mi sesión de pesas y si puedo un poquito de rodillo, depende del tiempo que tenga. Media hora rodillo. Como tengo mucha faena de estudio por los títulos aquellos que estoy sacando de entrenador, de otras cosas, no el de trail, que sí ya lo tengo, otras modalidades, pues como estoy estudiando, pues como anoche metido hasta las 4 de la mañana estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Que entre que voy estudiando, como estudio en el PC, que va todo por web, pues tengo libros, pero al final voy mejor por web. Pues me pongo el rodillo, me aumento la pantalla del escritorio, pongo el rodillo, me clavo toda la bici, ahí pega la pantalla, la bici carretera en el rodillo, y voy haciendo rodillo y estudiando, como si tuviera el iPad aquí, ¿no? Pero con la pantalla grande, y voy estudiando. Luego mientras haces pesas no puedes, pero sí que puedo hacerme, pues hice 40 minutos de rodillo, 40 minutos estudiando. Y al final es así, a las 4, yo que sé, me costaría a las 4 y media de la madrugada, pero es lo que hay. A veces digo, hombre, estaría bien hacer como videoblog, ¿no? Que voy explicando un poquito, pero también yo creo que os aburriríais un poco. Pero que es un poquito eso, la vida que lleva uno. Entrenar, hacer las cosas de casa, viajes, cosas que tienes que hacer familiares, poner entrenos a la gente que entrena conmigo, montar vídeos para YouTube, editar, probar cámaras, como hoy que llevo, que estoy probando unas nuevas espumas para los micros de la GoPro, a ver si no me captan el viento y puedo hacer bajadas un poco rápidas sin que se oiga el viento y sin tener que activar el filtro de viento, para que se oiga la voz más natural. Ya veremos, ¿vale? Pues nada, así estamos. Tirando para adelante. Venga. Hasta la próxima. Paramos aquí. Que todavía me queda tela. Hasta la próxima. Queda muy bien.
son las 8:38. Ah, pues mira, pensaba que era más tarde. Las 8:38, mira. La hora de vuelta siempre es a las 9, tengo que empezar a volverme. Ya veremos. Bueno, queda muy bien, Deu.